Buenas tardes, acá estamos de vuelta. Hoy tenemos a un maestro de España, ¿sí? Nos vamos a entrevistar a una persona, una gran persona. Aparte de ser un gran maestro y un símbolo para las artes marciales hoy actuales, muy conocido en Europa y todo en el hispano Latinoamérica, vamos a entrevistarlo al maestro José Coelho Laredo de España, que lo tenemos en línea. Aquí lo tenemos, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, acá maestro, por aquí muy bien. ¿Y ustedes, cómo están por ahí? Hermoso, disfrutando la fresca de otoño, porque ya hoy tuvimos otoño a pleno, con lluvia, pero hay que recibir bien a la naturaleza. Muy bien, maestro, me alegra. Buenísimo. Bueno, nuestra intención, como venimos haciendo en esta cadena de intercambio, es poder hacerle una entrevista, como ya estuvimos charlando un poco antes. Usted es una figura de las artes marciales muy, muy reconocida ya hoy en día, pero nos vamos a tomar de vuelta el tiempito para escucharlo. Ya lo vienen entrevistando, yo lo vengo siguiendo, lo entrevistaron de distintas revistas, ha salido en libros, y hoy tenemos el honor de entrevistarlo en nuestro espacio, ¿sí? Así que sería muy lindo conocer, maestro, ¿en qué lugar está allá en España? Perdón, maestro. ¿En qué lugar de España usted está dando clases ahora? Estoy en San Juan de Alnafarache, de la provincia de Sevilla. En Sevilla, bien. Sevilla. Buenísimo. Nos gustaría conocer un poco su historia, cómo empezó. ¿Cómo empezó las artes marciales? ¿A qué edad? Pues verá, maestro, a la edad de 9 años, en el año 72, debido a que tenía un poquito de hiperactividad, el médico le mandó a mi madre que me metiera en una actividad. Y entonces yo, como me gustaba el karate, me metí en el karate, en una escuela del maestro Iruma, de karate. Estuve ahí un tiempo, hasta el cinturón marrón, y luego conocí a mi maestro de taekwondo y hapkido, el maestro Tae Myung Kim, que ha sido mi maestro en lo que es el taekwondo y las artes marciales coreanas. Como le digo, el maestro Tae Myung Kim fue mi maestro, pero él tenía mucha gente en aquel entonces y me puso para que entrenara y aprendiera los cinturones de color con un maestro que es para mí mi hermano carnal, lo quiero muchísimo, llevamos casi 50 años juntos y bueno, casi no, creo que algo más de 50 años. Se llama Carmelo E. Soto. Él es, todavía tiene contacto conmigo, hacemos cursos, viene a mi gimnasio, entrenamos juntos, es una maravilla de hombre, vamos. Bueno, maestro, hoy en día está dando clases en su escuela, ¿cómo está? ¿Tiene alumnos? ¿Sí? Sí, maestro, estamos dando clases casi todos los días de la semana, de 7 a 8 normalmente, estamos dando las clases ahora. Ahora que está abierto aquí un poquito, por decirlo así, el tema del COVID, el sistema de alarma se ha abierto, ahora podemos estar dando más clases como antes, por las mañanas y a cualquier hora, ¿vale? Pero vamos, que yo también, como tú sabes, soy culturista profesional y abajo, la planta de abajo, es de máquinas de culturismo profesional para competición y eso. Y casi todo el tiempo lo paso abajo cuando no tengo clases de artes marciales. ¿Y qué lo llevó a usted? ¿Usted empezó primero con las artes marciales o con el culturismo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Empecé primero con 9 años en las artes marciales, maestro, primero. Las artes marciales. Vale, el culturismo lo conocí por accidente, maestro, porque me entró una enfermedad en el brazo izquierdo, un herpes zóster, y me invalidó el brazo izquierdo. Entonces, como yo me dedicaba en aquel tiempo a las peleas, al contacto total y esas cosas de taekwondo, pues necesitaba mi brazo tenerlo en orden. Así que me metí en un gimnasio de culturismo para fortalecer el brazo. Y entonces, a los 2 o 3 meses de estar allí, el hombre, el dueño del gimnasio, que es íntimo amigo mío de toda la vida de Dios, me dice, maestro, tienes una genética para el culturismo impresionante. Lleva 3 meses aquí y estás para competir un campeonato regional. ¿Por qué no me haces un favor? Me preguntó. Digo, ¿cuál? Dice, ¿por qué no te metes en el equipo de competición nuestro que no tenemos peso ligero y tú puedes ser nuestro peso ligero? Digo, pues venga, hecho.
me metí y en los 3 o 4 meses competí y quedé tercero en el campeonato de Sevilla. Esta fue la primera vez que competí. Maestro, ¿le parece que veamos una imagen suya? Algunos videitos donde estaba y puede contar. A ver, producción, ahí vamos a sacar algunas imágenes. Muy bien. Bueno, ahí lo vimos un poquito en acción al maestro. De culturismo pasamos las artes marciales. Si nos quieres contar un poquito de... Sí. Yo lo he visto... Mira, si lo miras bien, maestro, esto tiene mucha historia. ¿Ves el logo que tengo detrás? ¿Lo ves bien? Sí. Es el logo de mi escuela. Es el logo más antiguo de mi escuela. ¿Vale? Existe desde el 87 el logo. El logo lo que cuenta es una historia. El logo son dos dragones que están echando fuego, quemando el mundo, y dos culturistas cogen el mundo como escudo, protegiéndose del fuego de los dragones. Tiene un significado, y es que, como todos sabemos, la gente cree que el culturismo y las artes marciales están contraproducidas, pero no es así, no es así. Yo he llegado a estar compitiendo en culturismo y también en las artes marciales. La clave está en tener un poquito de conocimiento de lo que es el organismo humano y hacer estiramiento antes, durante y después de los ejercicios para que la fascia se estire y no se agarrote el músculo. Totalmente de acuerdo, maestro. Nosotros en la escuela, bueno, yo aparte de pequeño hice artes marciales, y cuando llegó el momento de estudiar la universidad, seguí el profesorado de educación física para poder profundizar y tener herramientas y acompañar las artes marciales con una carrera relacionada y profesionalizar lo que estaba haciendo. De esa manera, cuando me recibí ya de maestro, yo ya era docente en la actividad física deportiva y se complementa. Nosotros en la escuela tenemos todos los programas. Si usted tiene conocimiento, se complementa bien. Trabajando y dándole importancia al cuerpo y sus tiempos, ¿no? ¿Cómo se puede realmente armar un programa de entrenamiento dentro de la clase donde contemple la importancia de la fuerza, la resistencia, la flexibilidad? Hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no se puede evolucionar. Y hay una gran posibilidad de, si desarrollamos las condiciones del cuerpo, naturales del cuerpo, se desarrollan, la técnica crece, se aumenta, porque la biomecánica se hace más efectiva. Y no solamente incrementa la fuerza, sino la resistencia a los golpes también. Porque cuando una persona está totalmente muscular, como he estado yo, los golpes tienen que ser muy, 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 muy fuertes para que lo sienta siquiera. Muy fuerte o en un punto vital. Estás como acorazado, por decirlo así, un poquito. No hay que creerse tampoco, porque los maestros conocemos los puntos vitales, tocamos un punto vital y por muy fuerte que esté, cae. Sí, así es. Así es. Maestro, a mí me gustaría preguntarle, que yo lo he visto a usted vestido con jacama, lo he visto muchas imágenes con katanas, hemos tenido charlas con usted aparte, fuera de los espacios oficiales, claro. Hemos charlado, y me gustaría saber cómo viene su vínculo, ¿no? Yo sé maestro, eso es como un veneno que llevo en la sangre desde que era un niño, y bueno, desde que vi por primera vez al maestro Azú y Luma coger una espada, he pasado por las manos de muchos maestros. Muchísimos maestros, muy buenos amigos míos, muy buenos maestros. Estuve con el maestro Boom, un maestro coreano que me enseñó mucho kundo, muy bueno. Estuve con el maestro Ignacio Alba, que me enseñó kendo, ¿vale? De competición y de entrenamiento, el jaido, en fin. Y estuve con el gran maestro José Manuel Mosquera, que ese fue el que me enseñó el kenjutsu, y bueno, y todo lo que tenía dentro de mi corazón desde pequeñito, pues pude llevarlo a cabo con el tema este de los grandes maestros, los grandes amigos que he tenido a lo largo de toda mi vida y que sigo teniendo, ¿verdad? Yo lo he visto en una foto que usted tiene, me ha contado, estoy sacando acá, contando cosas, lo he visto con un montón de katanas. ¿Colecciona las katanas, maestro? ¿Cómo es? Cuénteme un poquito. Sí, colecciono las katanas. Tengo 208 katanas. ¿208 katanas?
208. Y ahí no queda la cosa. Tengo katanas de los mejores artesanos de katanas del mundo entero japonesa de regalo. Por ejemplo, el maestro Eson Tsumushi, no sé si lo conocerás, es un maestro artesano de katanas, que las hace a mano él. Y bueno, en 4 años me hizo una katana y vino a España y me la entregó en mano y me la regaló en Madrid, en mano. Maestro, eso es una maravilla. Sí, es muy valioso. Bueno, es, yo por eso decía, maestro, nosotros le estamos haciendo una entrevista a usted, pero no lo estamos dando a conocer, solamente estamos teniendo el honor de charlar un poco con ustedes, porque... Claro, claro, para mí es un honor, maestro, es un honor. Bueno, tenemos también muchos maestros que están... acá me dice un profe, cuéntele, maestro, que rompió una katana. Hoy estaba filmando una forma para un torneo online y haciendo una serie se me rompió la katana. Y es la primera vez que me pasa. Ahora le voy a mostrar, ¿eh? Esto no está nada armado, espere, espere ahí. Mire, maestro. Claro, claro, claro. Claro, eso puede suceder. Eso puede suceder sobre todo en las empuñaduras porque no son de buena calidad el material de las empuñaduras. No son sí. Katanas caras, son katanas de serie. Sí, son katanas de serie. Esta es una katana de práctica que tengo, de corte, y en un giro, ¿sabes lo que pasó? Que estuvimos haciendo viajes al mar. Estamos filmando estamos haciendo un largometraje y estuvimos yendo al mar y hay mucha humedad con salitre. Claro, en la zona del Caribe. Esto también corroe mucho, corroe un montón. Y hemos limpiado las hojas, pero bueno, acá adentro no se puede abrir y sin lugar a duda que... Claro, bueno, claro. Se rompió practicando. Claro. Bueno, lo que vamos a hacer, si le parece, es pasar directamente a los videos que tenemos de usted, de los talleres, distintos seminarios que estuvo dando, para empezar a analizar algunas técnicas, porque nosotros nos conocemos, nos encontramos, conocemos las escuelas, desde dónde están trabajando, dónde están dando clases, cómo está pasando su cotidiano allá en Europa, en España, y después a compartir. Así que vamos a verlo, ¿le parece? Vamos a ver una de las primeras técnicas. Perfecto. Que tenemos preparado, vamos a ver, producción, vamos a ver la técnica número uno. Y el momento donde producción quedó dormida, vamos, instructor. ¿Es el video donde pusiste pausa del maestro? Ahí continúa, dice técnica uno. Bueno, lo vemos de vuelta al maestro entonces. Lo vemos de vuelta, dale. Y aquí inmovilizamos, ¿de acuerdo? Arriba.
importante que cuando neutralizamos un ataque, que no neutralicemos tiempo libre de forma que pueda utilizar las demás armas. Por ejemplo, si él viene con municiones, aquí yo paro aquí, mira todo lo que tengo. Eso, la pieza, la cabeza, lo tiene todo. Pero si él viene con el tiempo resto, yo paro aquí, y agarra. Y ahora todo tu arsenal queda neutralizado. ¿Vale? Entonces, para coger. 3, 4, 5. Ahí va. 1, 2. Buscando la muñeca que trae. 3. Bien, ahí está. Vamos a intentar. Y una vez que hemos cogido esta mano, ve aquí, comenzamos aquí, metemos aquí y te arrodillas, ¿vale? Y aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Arriba. Ponte luego. Coge. Una, ve, entramos y esta mano ya la tenemos aquí. Arrodillamos y una de aquí, ¿qué pasa? Una de aquí, aquí. ¿De acuerdo? Siempre el codo, ¿de acuerdo? Aquí. Ven, arriba. Vale. Vamos a ponerlo. Ahora al revés para que lo veas. ¿Vale? Esta vez no te lo voy a lanzar. ¿Vale? Coge. Uno. Entro. ¿Eh? Y al entrar. ¿Eh? Y ahora ya. ¿Vale? Lo que tengo es que arrodillarme y lanzar. Vaya. Solo. ¿Vale? ¿Lo habéis captado? Vamos a probar. Sin lanzar, ¿eh? Bien. Acá ya estamos probando, maestro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mire, lo que vamos a hacer, yo me saco el audio para que me escuche. Tenemos a los chicos que ya están probando, a los profes, y lo vamos a ir mirando y usted va corrigiendo. Tenemos las 4 técnicas, ¿sí? Que ya las estuvimos practicando. Vamos a empezar por la técnica número 1, que es la de estrangulación. ¿Vamos? Perfecto, bien, muy bien, está muy bien. Cuando lo derribe, tienes que meterle el dedo gordo en el punto vital, aquí, ¿vale? Y luego lo inmoviliza el cuello con la rodilla en el suelo. Ahí, perfecto. Ahora sí. Bien, bien. Muy bien, maestro. Inmovilízale la cabeza, el cuello con la rodilla.
Muy bien, así, así. Bien, bien. Inmoviliza, inmoviliza con la rodilla. Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Para allá y me bajé el codo así. Así. Me llevas para afuera. Y ahí me llevas. Tiene que atrapar la mano con la axila. Ahora con el codo. Sí, se presta atención bastante. Muy bien, muy bien. Este está bien. Muy bien. Bien hecho. Muy ¿listo? Va acá. Vamos a la técnica. Maestro, es mucho más efectivo si no soltamos la prensa de debajo de la axila. O sea, una vez que le hemos golpeado el radial, nos hemos metido, le hemos enredado la mano y hemos metido su mano debajo de nuestra axila, nos lo llevamos al suelo con este punto vital y entonces inmovilizamos con la rodilla en el suelo sin soltarlo. Sin soltar bocado, no se suelta el bocado nunca. Sí, recién lo hicimos así, maestro, y sonaron un par de hombros. Claro, es que lo que pasa es eso, que esa técnica es de guerra, es muy agresiva. Le va a arrancar todo el brazo. Recién hicimos así y dolió mucho el hombro. Le sonó adentro. Sí, es verdad. Es verdad, si no se tiene conocimiento de cómo de fuerte tenemos que apretar, se le puede partir todo el brazo entero, entero. Entonces hay que tener mucho cuidado, practicarla bien, ¿vale? La idea es mantener la mano, como te he dicho, debajo de la axila, en el punto vital, llevártelo al suelo, ponerle la rodilla en la cabeza, entre el cuello y la cabeza, o sea, el punto vital aquí, para que no se pueda menear. Y entonces, ¿qué queremos romper? Pues nada más que tenemos que tirar para arriba, ¡plas! Y se rompe todo. Que no queremos nada más que retener una técnica policial, pues lo retenemos sin hacerle daño. Presionamos solo lo necesario para que no pueda ni respirar, pero no lo matamos ni le partimos nada. Muy claro. Vamos a pasar a la técnica 2. ¿Sí? Técnica 2 era... No, la técnica 2 era la de el golpe y el lance por control acá. Acá vamos, le voy a mostrar yo que los chicos hicieron la 3. ¿Sí? Vamos a hacer la 2. La número 2 será así. Un poquito más atrás, Giselle. Estamos. Me toma las piernas. A ver, ahí vamos queriendo. Ahí entramos. Eso. Vos tenés que ver más que nada allá, allí, la imagen. Porque es lo que sale. No es lo que sale ahí en el celular, en acá. Ahí estamos. Bueno, la técnica 2 era, viene un golpe tipo arrebato callejero. Ahí. Ah, ya me acuerdo. Maestro, sí, hay que parar. Ahí. Hay que parar por fuera. Por sí, fuera. Ya me acuerdo. Puño recto. Puño recto. Sí. Al paso. Vente allá. Mira. Sí. Ahí. Ahí. Ahora. Ahora. Vamos a cambiar el frente, vamos a cambiar el frente, así sí, se ve bien. Para que se vea mejor. Vale, perfecto, sí. Bien, ahí, muy bien, inmoviliza, muy bien, inmoviliza cuello y costilla flotante con la rodilla. Eso es, muy bien, perfecto. Oh, voy un poquito más lento para que se vea, maestro. No, es que, maestro, hay que ir lento porque estas técnicas, como las hagas bien, lo rompes en dos. Es que como la hagas bien, como tenga la técnica bien hecha, está roto. Así que hay que tener cuidado, hay que ir despacito. Ahí está, inmoviliza ahora con cuidado y ya está. Vale, muy bien. Ahora anda rotando, sí.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí, inmovilizando, muy bien. Hay que romper esa muñeca. Muy bien. Este es mi control. Ya salís. Te agarro con tu brazo. Vale, maestro. Maestro, ¿me oye? Maestro, ¿me oye? Mire, escúcheme. Cuando cae al suelo, esa técnica de inmovilización es muy buena, la que hacen con el brazo es muy buena, se hace también, ¿vale? Pero en esta técnica en particular, el candado se queda en el suelo y no lo suelta. Le pones una rodilla en el cuello, otra en la costilla flotante y tiras del candado que le tenía hecho. Así es como rompe. Sí, no se suelta el candado. No lo soltamos, en que vaya al suelo no soltamos el candado nunca. Agarramos nuestro antebrazo con la otra mano y nada, no lo soltamos. Oh, bro. ¿Qué se hizo la? ¿Cómo te dice? ¿Acá? Lento. Sigue con el candado, sí. Ahí, así. Perfecto, así. Así, así, así. Muy bien. Perfecto. ¿Pero vos? No, lo siento. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Eso es. Va. ¿Y esa parte? No soltamos el candado. Sí, el codo contra el pecho. Para hacerle daño, tienes que poner el codo contra el pecho y presionar la mano hacia ti. Hacia el pecho. Ahí. Sí. Perfecto, muy bien. Lo del medio sale, ¿sabes? No suerte el bocado, chico. El bocado no lo suerte. No, es un bocado que queda hasta el final. Sí, pero cógele la mano. Cógele la mano y dóblasela hacia tu pecho, la mano, con los nudillos. La otra toma ahí está haciendo. Ahora de vuelta. Ya después pasamos a la técnica 3. Ahí, esa es. Si aprietas, si lo coges por los nudillos, cuando tiene el candado, lo coges por los nudillos y presionas contra el pecho hacia él, es que lo rompes todo. Acá todos lo sintieron muy bien, ¿eh? Perfecto. No se nota por el barbijo, pero abajo está todo. Bien, vamos a la técnica número 3. Ahora sí, la que estaban haciendo recién los chicos hoy. ¿Eh? ¿Era así, maestro? No. Hablo no. Con maestro. Me pareció que... Es una correta del cuello. Hay que cogerlo del cuello. Te está estrangulando del cuello. A dos manos. A ver. Bien. No, así no. Así no puedes quitar la mano. Así es, así la quitas porque él se deja. Si él se deja, él se deja. Así no se quita la mano. Tienes que coger la mano cruzada. Digamos, si vas a salir por la derecha, coge la mano por debajo así. ¿Vale? Y entonces tiras hacia abajo de esto a ti, le das la vuelta y lo llevas al suelo del tirón. Mano cruzada. Eso es, maestro. Entra por dentro. Ahí, date la vuelta. Vámonos. Ese, mano, ahí está, mano al codo y al suelo. Bien,
Ahí, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos más despacito. Vamos a hacerlo lento. Lento, hacerlo lento. Entra. Date la vuelta y mano al codo. No doble el brazo. La otra mano, la mano izquierda al codo, a partirle el codo, pero no se lo partas. Eso es. Arcelo. Vamos, no se lo partas. Vamos, Arcelo. Arrodíllale. Ahí, muy bien. Eso es. Ahora sí. Ahora hacerlo bien. Vale, si lo hacemos. Vale, ¿se ve bien, Gise, ahí? Está bien, hazlo lento, que está muy bien. Date la vuelta y métele la mano en el codo. ¡Vámonos! ¡Del tirón! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Si quieres sujetarlo, para atacar la pistola, por ejemplo, tienes que mantener con las dos rodillas la mano cogida. Suelta las manos, cógelo con las dos rodillas. No. Una encima del hombro. Y la otra, eso es. Y con la otra le haces presión. ¡Ahí! Y ahora saca la pistola o lo que quiera. Hazlo. Con mano contraria. La que ella hace así. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo me voy a hacer así, me meto todo. Ah. ¿Entendés? Sí, sí. Me metes vos todo adelante, como bailando rock and roll. Ahí voy a decir eso. Maestro, como haciendo un pasito de rock and roll. ¿Perdón? Como bailando rock and roll debajo del brazo, así. No, como le tires, le arranca el brazo. Dale. La mano la tienes que coger por debajo. Ahí. Ana, al codo. Uno. Más al plato. Ahí. 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 Puedes soltar esa mano y agarrar. Apretar tu rodilla derecha para adentro. Eso, ¿ves que se nos puedo? Enclararse la mano. Por eso me decía de la rodilla. Pero no, cuando estaba haciendo la última, sentí como que hizo el brazo de la articulación. Finaliza así. Sí. O no sé si por ahí cuando. No, ¿qué es eso? Te había apretado. Claro. Se sintió. Muy bien, recuerda que en la calle tienes que hacerle presión en el codo, no en el hombro, presión en el codo, para partirle el codo. Con el antebrazo, al codo. ¿Cómo empieza esta yoke, chicos, en el codo? No, vení, Ru. ¿Sí? O sea que, vamos a hacerlo despacito una vez más. Creo que se va a ver mejor de este lado. Eso, ahí que lo vea bien. Despacio. Muy bien, cogí la mano. Entra. Date la vuelta y con el antebrazo al codo. Arcelo. Inmovilízalo. Eso, ya está. Ahora ya puedes soltarlo, que ya no se va. Uno acá. Ya te corta las manos. Una vez que le apresas, esto. Una vez que apresas, ya puedes soltar que no se va. Ya no se va. Cuéntate bien, sí. Está perfecta, maestro. Está muy bien. Pasamos. Ya tenemos tres, faltaría la cuatro. Ahora sí, esa que estaban haciendo ustedes. Ahora sí la de agarrar y por la espalda. La hace por la espalda. No, cógelo de las manos. De las manos. De las manos. Estamos acordando, maestro. Ahora, eso. Pero coge la mano contraria, la otra. La otra. Tienes que coger la otra, esa no sirve. Vení. Por detrás.
Vamos a probar. Esta llevaba para allá. Sí, sí, sí. Pero tiene que girar su pie. A la extra con el pie. Izquierdo. Ay, vámonos, que nos vamos. Ay. Maestro, una vez que le tienes la técnica hecha, te tienes que arrodillar para que caiga. Te arrodillas y te vuelcas para adelante, se cae solo. Entonces así. Esta mano, la mano izquierda lleva la mano del compañero acá. Esto es, muy bien. Ahora entra, entra dentro de su cuerpo con la mano. Entra, entra. No, por ese hombro no, por el otro, maestro. Por el otro hombro. Ok. Está todo bien. Por el otro hombro. Llévaselo a otro hombro. Ahora, ¿dónde le tira? Eso es. Vale. La idea es... Vale. La idea es cuando le coges la mano, retorcerle la muñeca para que se quede inmovilizada. Y una vez que te lo tienes en el hombro, como está inmovilizado, es que cae solo. Cae solo. Ahí. Entra, entra con la pierna izquierda, éntrale. Vete al hombro derecho. Ahí. Tira. Arrodíllate y tíralo. Vámonos. Ahí. Más o menos, maestro. No. Más o menos. Hay que practicarlo un poco, pero más o menos. La entrada está bien. Lo que yo creo que deja la presa, cuando coge la presa de la mano contraria, no la coge realidad, la coge simple. Entonces, él podría prácticamente forcejear con usted. Tiene usted que reliarle la mano de forma que no pueda menearse. O sea, en el sentido de la aguja de reloj. Ahí, relía, vamos, tira. Ahí está, tira a ti mismo, tíralo. Ahí, perfecto. Así mismo. Muy bien. Es importante el lado que encuentra el pulgar. Si el pulgar claro, va para... La idea es retorcerle la mano al tirarlo, le retuerce la mano y ¡pam! Y es que no le queda otra. Es que se va a caer nada más esta rodilla y se cae. Lo que pasa, maestro, es que todos están mirando el video recién ahora y vieron las cuatro técnicas seguidas. Entonces están haciendo memoria. ¿Cuál es la primera, segunda? Se le mezclaron. Vamos a ver cómo sale ahora y corregimos un poco. Claro, claro. Vamos, agáchate, arrodíllate. Por el otro hombro, por el hombro derecho tuyo. Lo tienes que lanzar por tu hombro derecho. Ahí, arrodíllate. Ahí, así. Más o menos. Ahí, más o menos así. Y palanca acá. Y esta pierna aquí, a la derecha. Ahí yo salgo. Ahí está. Muy bien. Ahí. Ahí está. Claro, en este caso no la salida porque a él le da miedo caer. Y usted para no hacer daño no lo tira a la puerta. Pero la técnica estaba bien hecha. Sí. Ahí, no salte mal la mano. No salte mal la mano, sobre el lado derecho. Sobre la derecha. ¿Corda? Ahí. Ahí está, practicándolo un poco sale. Practicándolo un poco sale. Esta misma técnica sale lo mismo con un puño. Es que se tiene que arrodillar. Tienes que arrodillarte para que esté bajo y él caiga solo. Mira.
A la hora de lanzarlo te tienes que arrodillar. Arrodíllate y listo. Y ya está listo. Eso es. Muy bien. Mirar hacia atrás. Estira el brazo, maestro. Mira, una vez que cae al suelo, cógele la mano. Se la lía. No, 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 pero no se la lía así. Déjala recta. Recta, recta, la retuerce. No, 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 hacia el otro lado. Y la rodilla en el codo. La rodilla tuya en el codo de él. Contra el suelo. Tu rodilla. No, pero mira, tienes que coger la mano y poner la derecha y luego con tu rodilla le empujas hasta el suelo. Al suelo, güey. Una vez que caigas, tírale el brazo y apriétale con la rodilla contra el suelo. No, no lo dobles así, ponlo panza arriba. Ahí, vale, ahí, ahí. Eso es. Pero si lo pones panza arriba, todavía le haces la técnica mejor. Panza arriba, boca arriba, y con su rodilla contra el codo, la mano recta, así, ahí, eso. A ver, ahora con los ojos. No, nosotros nunca hacemos de frente. A ver si lo puso. Hombro derecho y arrodíllate. Eso es. Inmovilízalo en el suelo ahora. Estira el brazo y pon tu rodilla en el codo. Ahí. Rodilla en el codo. Ahí. Me tendría así, me tendría que haber agarrado esta mano. Y acá dice que apoyes aquella que está acá. ¿Qué es esto? Es decir, la que está más lejos. Ahí, esta rodilla, el pecho. Mira, maestro. ¿Dice? Mira. Al tirarlo al suelo, la mano. Mírame. La mano así, mira. Al tirarlo al suelo, la mano se retuerce en la dirección de la aguja del reloj para que se quede el brazo recto y con la rodilla te ayudas a estampártela contra el suelo para que no se pueda menear. A ver, ¿sabes qué? Lo voy a hacer con, porque él está muy alto, le voy a romper el hombro. Me queda muy alto, cambia. Estoy bien, no me. No te. Sacó tu incierto. Ah, bueno. Agarra así. Ahí. Porque la técnica después ya va todo el tiempo ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Si no tiro alto, sigo teniendo la peli, pero sería un montón. Mira, maestro. Acercarte. Gira la mano en la dirección. Ahí, ahora, ponle el brazo derecho y ponle tu rodilla en el codo, contra el suelo. Ahí. Pero ayúdate con el codo, ese, no, no, con la rodilla esa no, con la otra, con tu rodilla derecha. Ahí está. ¿Quieres que le ponga? Igual, ya no se juega el otro. La idea es tirarle el codo con la mano torcida, al torcerla se queda recta, se queda recta y le pica la rodilla en el codo. Claro. La misma rodilla. Tira la mano. Ahí, arrodilla. Ahí, ahí, ahí. Así. Así. La toma de la mano final. Mira. La última parte nomás. Mirá. Vos haces así. Uno. Salgo. Dos. Rodilla al piso. Por aquel lado andate porque te voy a romper todo. Tres. Cuatro. Y ahora rodilla al revés. Esta. No te ha salido porque te has equivocado de mano, le has tirado de la mano incorrecta. Sí.
Era la otra la que tenías que haber cogido. A ver. ¿Por qué estamos haciendo con esta? Coge la derecha de, coge la derecha de, ahí, coge la derecha de y te da la, entra, entra, va, ahí, a esa, ahora para la técnica bien, ahí, móvil, esa es la clave, así, ¿ves? Eso es, muy bien, así, así, maestro, esa es la clave. Me estoy divirtiendo un poquito con él ahora. Con la rodilla derecha tuya. Ahí. Tu derecha, vos llevas esta mano para que cuente mano derecha. Esa. Si vos llevas con esta para que vos me puedas agarrar acá. Con tu mano me llevas esta y me atrapas con esto. Como un engaño. Vos estás así. Con este brazo me llevas para que me agarre esta mano. Y ahí te metes y giras. Me giras así. Así. ¿Ves la mano esta? Ahí. Dale. No, yo lo cargo. Sí, por tu derecha. Por tu derecha, lanza. Por tu otro derecho, arrodíllate y lánzalo. Ahí. Y moviliza el brazo. Ahí. Con la rodilla derecha. Así que. Ahí. Ponte bien parado. Ahora con la mano. Ahí está, los chicos. Bien, maestro. Hay que mirar el vídeo unas cuantas de veces más y lo perfeccionáis por completo. Mirando sobre todo la técnica de doblarle la mano y ayudarte con la rodilla al codo, para tirarlo al suelo, para llevártelo al suelo. Bien. Nosotros, de todo el material que usted nos pasó, maestro, hemos elegido las técnicas, dos técnicas que son muy familiares, claro. Dos, tres técnicas que son familiares, que las hacemos en la escuela. Claro, claro, no. Es que hay técnicas que se parecen mucho una a otra. Esta que estamos haciendo ahora, la última, es la que nunca hicimos nosotros, este lance de este lado. Es que recuerda que el Hapkido viene del Aikido Jujutsu. De Aikido Ryo, Aikido Jujutsu, o sea, Jujutsu. El Aikido y el Jujutsu son muy parecidos. Sí, 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 muy buena, maestro. Muy, muy linda experiencia. Tenemos muchos saludos, muchos maestros, tenemos algunos saluditos para compartir. Ahí vamos a mandarle saludos. Acá tenemos el último al maestro Martín Álvarez. Saludos, maestro Martín. Gran programa, gracias a ambos por estar en fanpage y gracias, maestro Coelho, por apoyar y tenerse los Hall of Fame. Ahí está. Gracias, tú, te apoyo. Es un honor, maestro. Acá me pregunta un maestro que nos encontramos hace poquito en el mar, nos recibió y dice, ¿se rompió el maestro en el campamento, en la empuñadura? No, no, se me rompió acá. Se me rompió acá, maestro. Tranquilo. Acá el supremo gran maestro Roberto Nonchan Carneiro. Saludos, dice, maestro Roberto Nonchan. Saludos. Gran maestro José Manuel Mosquera Costello, citado por el gran maestro Coelho. Es uno de mis más importantes maestros de artes marciales del mundo. Filósofo, escritor y profundo conocedor de las artes marciales. Esas son palabras de maestro. Muchas así gracias. Que, dejamos un fraternal abrazo al maestro. Gracias. Y agradecidos. Bueno, a ver, con otros saluditos tenemos una instructora acá en la escuela que está practicando de su casa. Y buenas tardes, maestro Ortega. Y buenas tardes, maestro Laredo. Es un gusto conocerlo. Saludos para todos, maestro. Saludos, un honor. Gracias. Un saludito más. Acá tenemos a uno de los profes, Ernesto Colbrenner. Dice, saludos, maestro, de Casa de la Cultura de China. Saludos. Bueno, acá uno más, y acá me dicen uno más de producción. Excelentes técnicas, felicitaciones y cordial saludo desde Argentina, Juan Carlos Martínez. Bueno, maestro. Muchos saludos desde España, para todos. Después nos tomaremos el tiempito de responder todos los saludos que hemos recibido
a lo largo de la entrevista. Hemos estado 55 minutos en el aire, ¿sí? Estuvimos haciendo una entrevista y hemos compartido técnicas con el maestro. Bueno, un rato muy agradable, maestro. Gracias. Bueno, gracias a usted por recibirnos ahí en su escuela. Nosotros nos sentimos que viajamos a España por una hora. Esta es vuestra escuela, para cuando queráis. Buenísimo, buenísimo. Acá vamos a hacer los saludos de los chicos. Saludamos a los profes, instructores, los que estuvieron hoy presentes. Me van a ir mandando saludos. Gracias a todos. Gracias. Bueno, te mando un abrazo grande de corazón, maestro. Así grande, nosotros en la escuela. Un abrazo fuerte, maestro, pero fuerte desde aquí, desde España con TV. Tenemos la costumbre de saludarnos primero cuando nos vemos, sí. Donde sea. Acá dentro del dojo, afuera, donde nos encontramos, nos saludamos así. Claro. Y después claro. Un abrazo. Esa es una característica que muy tenemos, así que. Para todos ustedes. Muy cálida su presencia, sus enseñanzas, y estamos totalmente agradecidos por haber compartido con ustedes esta hora. Nos llevamos una... Gracias, un honor, maestro, un honor. Una muy agradable sensación nos queda presente, más allá de la técnica, en su persona. Así que les agradecemos de corazón y estaremos en contacto, maestro, para seguir sumando energías en esta evolución de las prácticas de las artes marciales. Perfecto, muchísimas gracias, maestro, de verdad, de corazón. Los saludo nuevamente y nos despedimos. Hasta la próxima. En el marco del Programa Internacional de Escuelas Hermanas y la World Federation for Ladies Grand Masters, desde Escuela Camino Simple organizamos el proyecto Cadena Mundial de Intercambio Marcial y Cultural por la Paz. Una vez por semana compartiremos entrevistas con maestros de todo el mundo, junto a una clase online donde aprenderemos más sobre los diferentes estilos. Con el objeto de generar un intercambio marcial y promover la hermandad y el respeto por los estilos de artes marciales y su evolución en cada país, acercando y compartiendo realidades sociales para fortalecer a cada practicante y a cada escuela. Las entrevistas y las clases se van a transmitir en vivo por el Facebook de la escuela y al mismo tiempo por la página oficial del International Hall of Fame. Conectate para estar al tanto de las novedades y seguir compartiendo juntos la práctica consciente.